Bien, ha hablado Joaquín Caparrós esta mañana. La Torre. ¿En qué ambiente y cómo? No lo he dicho durante, ahora lo veremos, ¿no? Lo escucharemos, ¿no? ¿Pero qué ambiente se rodea al técnico en este momento? Bueno, él quiere ser cauto, él es consciente de lo que se ha ganado, pero sabe que de la historia no se vive, que el partido ante el Levante va a ser muy importante y especial también para él. Si él va con los espartos puestos por lo que pueda ocurrir, es decir, por si puede ocurrir alguna sorpresa. No obstante, vamos a ver lo que ha dicho Caparrós esta mañana. Un resumen de lo más granado de lo que ha comentado en rueda de prensa. El más complicado de todo, el partido más difícil de todos los que tenemos es el Levante. Conozca su plantilla, conozca a sus futbolistas, la mentalidad, la implicación que tiene. He vivido con ellos un año espectacular, una calidad humana tremenda. Por eso nosotros mañana tenemos que estar a un nivel alto. Lo que se ha conseguido en el fútbol no vale para nada. O sea, lo que tú has conseguido lo tienes ahí, no hay quien te lo quite. Por lo tanto, hay que partir de cero y afrontar el partido como bueno, pues que estamos igual que ellos, ¿no? De necesitado. Nosotros somos un equipo de muchísimo desgaste, de mucho trabajo y queremos que los futbolistas estén lo máximo fresco posible, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a esperar mañana. Nos quedan más de 24 horas y 24 horas es fundamental para ver la sensación del jugador y sobre todo eso, que el jugador te diga cómo está y ya valoraremos, ¿no? Nosotros tenemos un equipo que predomina más, por decirle, más los jugadores talentosos, por decir una forma, porque eso de talento, no talento, hay una cosa que es jugar bien el partido y jugar bien el balón. Los entrenadores lo que queremos es que todos los futbolistas jueguen bien el balón. Si esos futbolistas encima son jugadores que tienen mucho talento, pues eso le hace que sea un equipo muy complicado. Esto es muy largo, el equipo ahora está comportándose bien y por lo tanto ellos saben que tienen que entrenar fuerte porque van a tener sus opciones. O sea, es que esto acabamos de empezar, ¿eh? O sea, es que no ha cambiado ni la hora, o sea, es que ni la hora todavía. O sea, es que tenemos que volver a cambiar la hora. O sea, fijaros todo lo que nos queda todavía, que es que parece que llevamos, ¿no? Y tenemos una plantilla, la necesitamos todos. Soy socio del Levante y voy a seguir siendo socio del Levante porque es un club muy querido, me ha aportado mucho. Un presidente joven con unas ideas claras, la dirección deportiva, sus consejeros, los futbolistas, el personal. Caparrós suele dejar amigos por todos lados por los que van, ¿no? Son tíos simpáticos. Es un zorro viejo. Ya es un zorro y viejo ya en estas cosas. No verás nunca en unas declaraciones hablar mal del equipo con el que se ha enfrentado o del club nadie, con el que ha dejado. Nadie, Mariano. Claro. No, nadie, no. Algunos, nadie, a algunos no. Se le nota resentimiento. Es un gran comunicador. No, es un gran comunicador. No cierran puertas. Me refiero que sitio. A la hora de la dialéctica. Que él lo hace muy bien. Es un poquito vaselinoso, ¿no? Él lo dice muy bien. No, hace bien. Oye, es un tío. Sí, vamos a ver. Es un tío apañado, es un tío. Claro. A la vista está que se le abren más puertas que se le cierran. Él no acabó bien en Levante. Allí no tiene. Este verano no había buenos comentarios de él porque allí se quiso dar a entender que mientras el Levante negociaba con él, él ya prácticamente tenía un acuerdo con el Granada, ¿no? Eso es lo que se vendía en Valencia. ¿Sus motivos tendrán para quedarse? El club no están demasiado contentos con él. Bueno, no obstante, imagino que esos son, hombre, son palabras menores. Imagínate que aquí pasará la historia, ellos tienen ya a su entrenador con el que no le va nada bien y evidentemente el recuerdo de Caparrós será bueno. Pues imagínate que aquí haga buena campaña, ficha dos años con posibilidad de tercero y se vaya el año que viene. ¿Cómo se te queda? Pues cara tonto. Bueno, ¿qué puedes hablar? ¿Bien o mal? No. ¿Algún comentario de lo que ha dicho sí el técnico? Me gustaría comentar es la convocatoria, la no convocatoria de Martín. Él la justifica, pero no es justificable porque claro, el jugador de Murcia lleva menos tiempo y está jugando. Claro. Entonces, el lateral de Granada... Granada es Silvestre, teniendo, ¿no? Eddie, sí, ¿no? En Silvestre, sí. Que, por cierto, lo ha desconvocado esta semana. Parece que tiene también leves molestias. Sí, pero que el tema es que, tal y como está la defensa del lateral izquierdo, no sé por qué no lo convoca, porque yo vi el partido del otro día con el 8-0, jugó todo el partido y está en perfectas condiciones. Eso sí, es un defensa muy ofensivo. La toca y para arriba. Le da igual todo. La toca para arriba. Lo que no sé, si no lo ha convocado, tal vez sea porque no le guste su forma de juego o su sistema de juego. Sí, José Antonio, ¿algún comentario acerca de lo dicho? Me han gustado mucho las palabras de Joaquín Caparrós. Yo creo que el de mañana es un partido de los llamados trampas,
porque el Levante pues no ha hecho gol, solo lleva un punto, pero tiene buenos futbolistas, se está acoplando a Mendilibar, y yo el otro día que vi el Levante-Barcelona, el Levante pudo adelantarse en dos ocasiones 1-0 con un Barcelona que todavía no le han hecho gol. Sí, pero este partido es ganable según tú. Sí, perfectamente ganable, claro. Uh-huh. Este cuenta como los ganables, con los tres puntos que teóricamente el Granada no contaba, era el Bilbao. Sí. Los rivales del Madrid son flojos. Sí, pero este partido cuenta hombre, es que, como muy, muy ganable. Yo, hemos comentado antes de entrar en el estudio, hemos comentado con José Antonio y hemos estado comentando ampliamente. El partido de, ya lo ha dicho, el partido del Levante va a ser un partido muy duro, durísimo, porque el Levante no es equipo para estar en ese puesto, ni por supuesto para tirar cohetes, pero el Levante es un equipo duro, tiene la escuela y la filosofía de hace tres meses, de cuatro meses que era en Caparrós. Están los mismos jugadores, no se lo ha olvidado. Y tienen que sumar puntos. Y esta es la liga del Levante. Yo estoy de acuerdo contigo, José Antonio. Tiene la sanción del subcentral de Mintra, que fue mal expulsado contra el Barcelona. Va a jugar. Va a jugar. Va a jugar porque el comité no ha dado tiempo para reunirse, ya que cuando se juegan los miércoles, el jugador que se sancione en el fin de semana anterior puede jugar. Sí, y mala noticia. Bueno, lo digo porque es así. Y lo del tema de Rochina es unas molestias que ya vienen precedidas de semanas anteriores. O sea, es un jugador que en los entrenamientos siempre se ha apartado los 10 o 15 minutos últimos para ponerse en manos del oficio, ya que arrastra molestias musculares. ¿En dónde? ¿En qué zona? Pues no sé específicamente sí, decirte, bueno, sé que esto es así. Te comento, en el histórico que yo tengo aquí ha arrastrado, ha ido regulando las cargas de trabajo por una pequeña contractura en el isquio. En el isquio, la parte posterior del muslo. Bueno, pues sí, pero que no es de ahora como consecuencia del partido del Bilbao, sino que ya la viene arrastrando. Y este señor Caparrós lo tiene muy claro, el que no esté a 100% pues prefiere... Posible 11 inicial de Granada... La Torre, la verdad es que el domingo pasado no dio ni una, era difícil. Era muy difícil, complicado. Era difícil averiguar, La Torre yo te entiendo perfectamente. No es fácil tampoco. Era difícil averiguar. Y en la de hoy no es fácil, pero yo creo que va a haber una variación fundamental, que es quién entre por Rochina. Yo creo que los demás fue muy bien en Bilbao, no creo que Caparrós vaya a cambiar mucho. Fulquier, Murillo, Roberto en portería, Babín y Nyon en defensa. Es una defensa solvente, muy fuerte, muy poderosa. Según La Torre, juega Iturra ahí con Ferran Rico en el centro del campo. Vamos a ver, yo creo que después de lo hecho por Héctor Juste, me cuesta trabajo ver ahí que no salga hay, ahí no hay altura. Un hombre en banda izquierda, Juan Carlos, por Rochina. Estaría ahí, es una buena opción para que Pite vuelva a su banda derecha. Ahí sí. Y según hemos podido escuchar de Caparrós, dice que mañana va a ver las sensaciones de Josep El Arabi y que según él diga, pues tiene más posibilidades o no. Yo creo que el jugador está ya para jugar, viene entrenando con total normalidad, esforzándose igual que el resto durante varios días, y yo creo que va a jugar junto a Córdoba. Bien, momento no estar de acuerdo con Caparrós o corregirle es prácticamente un sacrilegio, lo sé, pero personalmente creo que si le ha ido tan bien, es verdad que con un rol, un papel distinto, ¿no? En San Mamés con un equipo, no habría poder cambiar. Es verdad que seguramente el Granada querrá tener un desarrollo diferente en los Cármenes, no juega en casa, e imagino que querrá tener el balón, quizá por ese motivo haya hecho esos cambios, no lo sé. Comentaba Mariano que no veía a Iturra por la altura. Te comento, yo creo que en casa Iturra tiene más posibilidades de jugar que fuera. Por una cuestión también de tarjetas, de que quizá aquí los árbitros sean un poquito más permisivos. Y la altura, yo creo que no es tan importante la altura ante el Levante como la sí, precisamente bueno. Una de las características del Levante del año pasado y de hace dos años es precisamente la altura en el centro del campo. Correcto, sí, con Diop y Simón Mateo. ¿No hay posibilidad de que Juan Carlos, en lugar de Juan Carlos, sea Márquez o sea Machi? Yo, si entra Machi, sería una alineación muy, muy ofensiva. Me sorprendería mucho. Bueno, eso es lo que ocurre en el Granada. Rápidamente, la tabla de precios, por todo aquello que quieren ir mañana al fútbol, son precios muy asequibles para el partido contra el Levante. Si tiene una oportunidad de oro, si usted tiene tiempo, un partido entre semanas, ¿verdad? Bueno, son precios, desde luego, para que nadie se pueda negar, en cierto modo, ir al campo y homenajear, ¿no?, la buena temporada que está haciendo su equipo hasta ahora. 40, 30 y 20 euros en las esquinas. 5 euros en relación a los partidos anteriores. Me parece muy bien. Yo creo que la medida es correcta y, además, oportuna. Vamos a ver cómo van las cosas por Valencia. En Orriols, Levante prepara ese partido con... Es el último, este momento, en primera división. Aún no ha metido un gol el equipo de José Luis Mendilibar y, por lo tanto,
con la intención de, primero, hacer diana por primera vez en la temporada en la portería de Granada e intentar cazar aquí algún punto. Esta mañana, con ese ambiente y con ese sentido, se ha estado trabajando en el partido, en la sesión preparatoria. El Levante viaja mañana hasta Granada. Y José Luis Mendilibar, que lo tenemos ahí de espaldas, ha hablado de la siguiente manera del partido contra los rojiblancos. Hay que tener paciencia con el Granada, porque ellos también tienen paciencia. Ellos son un equipo que aprovecha al máximo el error del rival, ¿no? Y lo tenemos en el último partido que ha jugado, ¿no? Contra el Atleti en San Mamés. Un error individual de un jugador, gol, y a vivir de eso. Entonces es eso, ¿no? Es lo aparte de que tiene buenos jugadores, aparte de que los delanteros son agresivos, que son jugadores que no te van a dejar toser, que van a ir a por ti, a por los defensas, que no te van a dejar despejar con comodidad. Eso lo tiene, ¿no? Y luego también saben aprovechar al máximo los errores del rival. En fin, a mí como técnico personalmente no me gusta Mendilibar, pero es verdad que hay que quedarse con las palabras de un técnico ya experimentado, ¿no? He dicho dos frases fundamentales. El Granada sabe aprovechar, y lo está haciendo no solamente el partido de Bilbao, sino los partidos contra el Deportivo de La Coruña. Lo hizo en Elche, con su gol. Lo hizo, también estuvo a punto de hacerlo aquí contra el Villarreal, aprovechar los errores del rival, efectivamente. Lo está sabiendo hacer de manera perfecta hasta el momento. El equipo de Caparrós y la agresividad de su delantera. Yo por eso a mí me cuesta un poco trabajo pensar que el Arabi va a jugar por Suces. Yo creo que Suces, efectivamente, aunque a la larga el Arabi tenga sitio en el equipo, pero Suces y John Córdoba han desarrollado una agresividad tal ante la salida en la defensa del equipo contrario, que el Levante tampoco viene fuerte en esa posición. Sí. Ellos acaban de perder a Vintra, viene seguramente David Navarro bastante disminuido, con estas rodas que siempre saca el balón al pelotazo, con lo cual la iniciativa siempre se hace en el contrario. Es cierto, es decir, los entrenadores, bueno, regular o malo, un tío de primera división sabe perfectamente cómo estudiar al contrario y sabe mirar cuáles son las cualidades de en este caso, del Granada, ¿no? José Luis Mendilibar. Vamos a ver, por tanto, cómo se desarrolla el partido de mañana. Rápidamente, ya para cerrar el fútbol en el programa de hoy, ahora hablaremos un poco de cómo se prepara la media maratón, algo también muy importante, en la que participa mucha gente de Granada y del resto de España. Esa media maratón que la tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina. Pero vamos a ver cuál es el equipo que mañana debe de jugar en el Levante Unión Deportiva, que debe ser poco más o menos este, ¿no? Con la duda final, seguramente Vintra podrá jugar o no en el eje de la defensa, junto probablemente con David Navarro o con el Adagua. Vamos rápidamente con el once inicial de compañeros del Levante. Con Jesús Fernández en portería, Toño desde banda izquierda, David Navarro y Héctor Rodas como centrales, Pedro López en banda derecha, el doble pivote con Diobis y Simón Amate, José Luis Morales en banda derecha, Rubén García haciendo la media punta, probablemente Iván Chic, el austriaco, banda izquierda, y arriba David Barral. Yo creo que ese puede ser el once inicial del Levante Unión Deportiva para el partido de mañana. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Me alegro mucho de ver. En un momento estamos hablando de la última hora de la media maratón Ciudad de Granada, los últimos minutos del programa, a ver cómo se prepara esa carrera tan popular y que está seguida por tantos ciudadanos de Granada y de fuera de Granada también.